Buenos días. Hoy, 11 de noviembre de 2020, celebramos otro aniversario de la independencia de Polonia. En esta ocasión, motivado por la pandemia que asola el planeta, queremos ofrecerles un encuentro virtual. Nuestra independencia tuvo lugar luego de una larga y dura lucha en la que los polacos debieron enfrascarse por 123 años para recuperar su territorio nacional. Este largo periplo rumbo a la autonomía nacional fue jalonado con valientes insurrecciones que una y otra vez buscaron librarse de la ocupación extranjera. Actos de rebeldía basados en la lealtad a la lengua y la cultura polacas, trasvasadas a través de generaciones con la tozudez que solo da el amor. Como bien lo afirma nuestro presidente Andrzej Duda, la historia de la recuperación de la independencia de Polonia es en igual medida el trabajo cotidiano de los copatriotas residenciados en los territorios de la antigua República, así como en la emigración, emprendido para preservar la polonidad, desarrollar la cultura y construir el pensamiento político polaco. Tras cada golpe, Polonia siempre volvió a levantarse, gracias a dos valores que tenemos en común con la tierra venezolana que nos acoge, su amor por la libertad y el deseo de ser una nación soberana. En palabras del mariscal Piłsudski, uno de nuestros próceres, la nación que no recuerda ni respeta su pasado no tiene derecho al futuro. Los protagonistas de ese periodo, a pesar de los hostigamientos y las represalias de los invasores, supieron encontrar el modo de proteger nuestra identidad nacional con un coraje y una determinación admirables que fueron transmitirlas a las generaciones posteriores. Esta es la herencia política y cultural que honramos hoy. Es el homenaje al combate militar y político, pero también a la lucha por los ideales, el valor que siempre otorgaron nuestros héroes a los conceptos de libertad, independencia y democracia. Esa misma lucha tuvo lugar durante la dictadura comunista que asolara nuestra patria, que debiera enfrentar durante años el laborioso desafío de miles de polacos aguerridos que buscaban recuperar la cultura democrática de nuestro país con tanto coraje como determinación. Esta es la Polonia del pasado, pero también del presente y sin duda la del futuro. Esa Polonia libre es ahora un país próspero y lleno de esperanza, que construye una sociedad que asegura el bienestar de sus ciudadanos. En este esfuerzo de construcción colectiva del futuro polaco, trabaja con tesón esta embajada, representando lo mejor de nuestro país, difundiendo nuestra identidad y nuestra imagen, tan polaca como europea, promoviendo el comercio bilateral, promocionando la protección de los derechos humanos, abogando por la democracia, el Estado de Derecho y la tolerancia ideológica. En nuestra agenda cotidiana, la embajada cuenta con un aliado fundamental, la comunidad polaca en Venezuela. Los polacos residentes en este país son un ejemplo concreto de nuestra cultura polaca, solidaria, trabajadora y unida. Les agradezco su presencia virtual en esta ocasión, esperando poder encontrarnos en persona y prontamente para seguir celebrando otros aniversarios llenos de alegría, de trabajo, de esfuerzo y de logros, conmemorando nuestra independencia, nuestra identidad y celebrando el orgullo de ser polaco. Muchas gracias.